Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos presidentes. Patria, buenos presidentes. ¡Vencemos! ¡Subo la Francia! ¡Viva Bolivia! ¡Hacia el mar! Muy importante. Hermanos, una vez más, es sentirse el orgullo de tener este servicio tan importante que la ciudad del Alto lo ha luchado, lo ha peleado, hermanos, y ha sido el bastión de este proceso de cambio el 2003, quien ha defendido los recursos naturales, quienes hemos ofrendado nuestras vidas, las vidas que han ofrendado nuestros hermanos salteños. Por todo ello, hermanos, más de 3.600 conexiones exclusivamente en el Distrito 12 que se ha llevado adelante a la cabeza, hacen el trabajo que haga que llegue este servicio, el gas a domicilio. Ya no hay, hoy en día, ya no se maneja la garrafa. Ya no pagamos 23, 24 bolivianos. Hoy en día pagan 12 bolivianos, tal vez, compañeros, como tarifa. Eso es tan importante para nosotros, hermanos del Distrito 12 y exclusivamente de toda la ciudad del Alto. Para nosotros siempre va a ser una gran satisfacción que el hermano presidente pueda darnos esta alegría de entrega de obras en este día tan especial, en este mes más que todo, hermanos. Y no solamente con ese aporte de aportar la bandera a la iniciativa del hermano presidente de que debemos llegar a los 60 kilómetros como una meta, pero creo que vamos a pasar los 60 kilómetros, hermanos, desde Caracollo hasta Sicasica. Ese es el trabajo que se está haciendo orgánicamente junto a las organizaciones sociales, pero también la FEJUVE, con todos sus 14 distritos y los ejecutivos presidentes y vecinos. Por todo al menos sufría más antes, no había gas, tenía que ir a comprar lejos, un más caro, ahora es más económico. Por eso le agradezco, señor presidente. Muchísimas gracias, señor presidente, señores autoridades. Enseguida nada más nos vamos a trasladar hasta su domicilio para oficialmente instalar, inaugurar la conexión de gas a domiciliario. Gracias. Redes de gas. En 2005 tenían 40.000 personas tenían gas. Hoy en 2017-18 tenemos 4.2 millones de bolivianos que tienen gas. Y eso es gracias a Evo. Veíamos un video ahorita y decían la guerra del gas en el Alto. Muchas cosas, pero eran tres importantes. Era la nacionalización. Evo ya ha cumplido la nacionalización. Desde que nacionalizado en 2006 a la fecha, Bolivia ha recibido 35 mil millones de dólares. Antes recibía promedio año 200 millones, antes del 2005. Después del 2006, 3 mil millones de dólares cada año. Es decir, Evo ha multiplicado la renta petrolera 15 bolivianos. Y el año 2020, presidente, el 50% de los bolivianos tendrán gas. Es el compromiso de YPBB, del sector. Un saludo cordial también a José Domingo, nuestro ejecutivo. La molécula de gas la ha transformado en un granito de urea. Hoy tenemos una planta que produce, que aporta, que apoya al sector del agro. Seguramente los salteños ya están consumiendo urea. Entonces, ha cumplido en la nacionalización, sembrar gas e industrialización. Y bueno, cada vez que venimos en un acto de que cada alteño, que cada boliviano tenga gas en su casa, para nosotros es una enorme alegría, porque todo el trabajo que se hace de exploración, es el principal mercado, es la familia boliviana. Que la señora del frente, del lado, del Alto, de Pando, de Tarija, de Cochabamba, de La Paz, de Santa Cruz, tenga gas. Así que felicidades el Alto, es un placer de estar siempre en el Alto. Muchísimas gracias por el cariño. Y bueno, gracias y disfrutemos de tener el 90% casi.
corazón rebelde, hombro con hombro, siempre adelante. Corazón rebelde, hombro con hombro, siempre adelante. Huayna Potosí, gigante dormido, tú eres el ejemplo, calma por fuera, fuego por dentro. El alto de pie.